Hola mis gentitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel. Hoy les tengo una receta que casi todo el mundo le gusta y son unas costillitas en salsa barbecue. Pero esta receta que les tengo es muy sencilla, la van a poder hacer muy, muy fácil, muy rápido y espero y les guste mucho. Ahora sí, vamos a ver los ingredientes que necesitamos para prepararlo. Vamos a necesitar carne. Yo tengo aquí 2 kilos de costillita de cerdo. Es costillita de cerdo y es maciza también. Viene revuelta, viene combinada, para que no sea puro pura costillita. Si ustedes quieren hacer pura costillita, está bien. Tengo aquí 2 botecitos de salsa barbecue. Yo tengo esta marca, a mí en lo personal me gusta mucho esta marca, que es de 620 gramos. Tengo 2, no sé si voy a ocupar los 2 botecitos, pero aquí tengo 2. Vamos a necesitar aceite, una cucharada de consomé de pollo en polvo, media cucharada de pimienta en polvo, sal. La sal la tengo aquí también, no sé si la vamos a necesitar o no, pero por si las dudas la tengo. Tengo cebolla y tengo un diente de ajo. La cebolla es la mitad de una cebolla chica. Eso es lo que vamos a necesitar. Ya tengo aquí la carne que ya está bien lavada. La vamos a pasar aquí a la olla express. Yo la voy a hacer aquí para que se cosa más rápido y sea más rápido el proceso. Entonces la vamos a pasar aquí. Ya tenemos la carne aquí, le voy a poner una cucharada de sal, así, le voy a poner un trozo de... le voy a poner agua. Dos tazas de agua le puse. Y así vamos a tapar nuestra olla. Le vamos a prender a la lumbre y cuando empiece a sisear la válvula, vamos a contar 30 minutos, le apagamos y esperamos a que se enfríe para destaparla. Ya tenemos aquí nuestra carne, ya está cocidita. Miren, quedó suavecita. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a dorar un poco. Aquí tenemos este sartén. Le vamos a poner aquí aceite, un poco de aceite. Ya está el aceite caliente, vamos a ir poniendo aquí la carne para dorarla un poco. Miren, ya tenemos la carnita aquí, toda. Cuando ya la carne ya esté doradita al punto que yo quiera, que a mí me guste, le vamos a sacar el exceso de grasa que tiene aquí la cacerola. Lo vamos a estar moviendo para que no se nos vaya a quemar. Y ahorita les muestro cómo tiene que quedar. Miren, ya nuestra carne ya está casi dorada. Aquí la he ido sacando en este refractario. La que ya está dorada. Y ahorita lo que voy a hacer es que le voy a retirar el exceso de aceite aquí, para que no estén tan grasosas.
Miren, ya le quitamos el exceso de aceite aquí, solo dejamos un poquito nada más y vamos a regresar nuestra carne aquí para preparar ya nuestra salsa. Lo que vamos a hacer ahora es vaciar nuestra salsa aquí al vaso de la licuadora. Vamos a vaciar un poco. Lo que vamos a hacer es darle un poco más de sabor a nuestra salsa, sabrocearla para que quede muy rica. Le vamos a poner el cuartito de cebolla que nos queda, el diente de ajo, la media cucharadita de pimienta, el consomé de pollo. Eso es lo que le vamos a poner aquí y lo vamos a licuar. Y aquí tenemos nuestra salsa ya licuada con el ajito, la cebolla, el consomé de pollo y la pimienta. Ya lo vamos a vaciar a nuestras costillitas. Ya las tenemos aquí. La temperatura de la lumbre la tenemos media baja. Así la vamos a dejar ahorita. Le vamos a vaciar la salsita. Le vamos a vaciar toda la demás que sobró del botecito. Le vamos a poner un poquito de agua aquí para enjuagarlo y vaciarlo ahí. Al vaso de la licuadora le voy a poner un poquito del caldo donde se coció la carne para enjuagarlo y también vaciarlo aquí. Se lo vaciamos. Le movemos. Miren, para mi gusto sí le hace falta otro poco más de salsa. Entonces voy a destapar el otro bote que tengo, el otro frasco, y le voy a poner yo creo que la mitad. Le voy a poner aproximadamente la mitad del botecito, que a mí sí me gusta que tenga mucha salsita. Y le movemos. Acuérdense que no le pusimos sal porque le pusimos el consomé, pero hay que probarlo. Vamos a dejarlo que hierva unos 10 minutitos aproximadamente para que agarre bien sabor la carne y le probamos de sal como está. Si le hace falta le ponemos y si no, pues ya nada más así. Bueno, le vamos a tapar, lo vamos a dejar aquí unos 10 minutitos. Acuérdense que la lumbre la tengo a media baja. Lo dejamos 10 minutos y ya les enseño. Miren, así es como están ya nuestras costillitas. Ya le probé de sal, no le hizo falta sal, entonces ya no le vamos a poner. Están muy bien de sabor. Entonces ya les vamos a dejar así y ya le vamos a apagar. Y ahora sí, vamos a probarlas. Mis gentitas hermosas, así nos quedó este platillo, estas costillitas o carnita de cerdo en salsa barbecue. Espero que les guste, que la puedan preparar. Por favor, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Denle like, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo video. Y compártalo si les gusta la receta. Ahora sí, vamos a probarlo. Ahora sí vamos a probar. Provechito. Provechito.
Está muy rico. La carne quedó muy suavecita. Si quieren que pique un poquito, una opción sería ponerle también chile chipotle. Yo esta vez no le puse. Al momento de licuar los ingredientes, ahí le pueden poner chile chipotle para que pique un poco. El que gusten, uno, dos o tres, los que quieran ponerle. Yo esta vez no quise que picara, entonces no le puse. Pero a veces sí le pongo. Entonces queda muy rico. Ojalá y lo puedan preparar. Lo pueden acompañar con un puré de papa, con espagueti, con una ensalada, con arrocito blanco. En el canal tengo una receta que es un espagueti verde de chile poblano. Esa queda perfecto con estas costillitas. Nos vemos en un próximo video. Adiós.